Bueno, como gobierno estamos desplegando un plan nacional de seguridad vial. Esto conlleva mejorar el tema del control y la fiscalización del espacio vial. El tema de los controles antidoping es necesario porque las estadísticas nos están indicando que diariamente se están deteniendo a 4 conductores peligrosos. A esta fecha tenemos un incremento del 13% de conductores peligrosos detenidos en relación a lo que teníamos el año pasado. Nosotros consideramos, y lo que hemos escuchado también de la población, es que es bien visto. Aquí no, lo que estamos buscando es cambiar la conducta. Nuestro objetivo obviamente no es detener a las personas, pero sí que se cumpla la normativa de tránsito. Y principalmente porque el objetivo de estos controles es salvaguardar la vida de todas las personas, no solamente del conductor, sino que también de sus acompañantes y todas las personas que se desplazan en el espacio vial. A la fecha, a nivel nacional, tenemos más de 27.200 pruebas de alcotest realizadas. Mencionaba que tenemos un 13% en incremento, son alrededor de 1.214 conductores peligrosos que tenemos detenidos. A esta hora, en los puntos que tenemos desplegados en el territorio nacional, ya tenemos 3 conductores peligrosos detenidos. Esto es un periodo muy corto de tiempo que tenemos ahorita desplegados estos controles antidoping, lo cual hace evidente la necesidad y la importancia de este tipo de controles. Es importante que nosotros desplegamos los controles en puntos específicos, días y horarios específicos, ya que estamos tomando decisiones en base a la evidencia que estamos teniendo y sobre todo a la estadística que estamos teniendo en el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Eso nos está indicando zonas de mayor riesgo, zonas donde se están deteniendo más conductores peligrosos. Eso es importante para nosotros porque nos permite tener mejor control y a la vez hacer ese llamado especial a la población, especialmente a los conductores, de evitar el consumo de alcohol cuando vamos a conducir. Mucha gente pregunta cuántas bebidas podemos tener, cuánto alcohol podemos consumir. Nuestra recomendación siempre es no consumo alcohol, cero tolerancia al alcohol, porque uno no sabe, ninguna persona, cómo el metabolismo o el cuerpo de cada uno puede absorber ese alcohol. Por eso lo más importante es evitar el consumo de alcohol cuando vamos a conducir un vehículo automotor, principalmente por salvaguardar la vida de uno, de las personas que nos acompañan y de todos los más usuarios de vía. Como parte del trabajo que tenemos en coordinación con la Policía Nacional Civil, equipo de gestores del Viceministerio de Transporte, estamos haciendo diferentes tipos de controles para disminuir la siniestralidad vial. Uno de los principales controles que estamos realizando es para evitar la distracción al conductor. Estamos haciendo campañas comunicacionales, de educación, pero también estamos teniendo controles con el equipo de gestores que están identificando lamentablemente a muchas personas que están conduciendo y manipulando dispositivos o haciendo cualquier otro tipo de acción que conlleve perder la atención de la conducción. Recordemos que conducir un vehículo automotor es una responsabilidad, no solo es un derecho, y por eso tenemos que hacerlo de manera responsable. El equipo de gestores se mantiene activo con este tipo de controles, porque la distracción del conductor es la principal causa de siniestros viales del país, representa más del 25% de los siniestros viales y por eso tenemos bastante el enfoque en ese tipo de controles. Aunado a esto, tenemos también controles de disminución de velocidad, donde estamos identificando conductores que exceden los límites permitidos en determinadas vías. Recordemos que la velocidad es un factor que puede volver mucho más grave un siniestro vial, por eso para nosotros es relevante tener ese tipo de controles donde generemos la conciencia de evitar que excedamos estos límites de velocidad.